serio. Joder, estoy cuentadísimo. Ok. Un saca 200 de TV. Y aquí va a haber dolor. Y bueno, pues esto es el equipo de ahora. Equipazo de Nurgle. Tiene todos jugadores que dan mucho miedo, especialmente este. Un buen Volcarrier, una bestia que tiene block y defensa y block. Y nada. 1770 TV, 1172, muy buen récord para Nurgle. Estas son mis estrategias. Que también van bien de momento. Este partido es para Germanatos, básicamente para que reviente el equipo. De lo contrario, intenta correr con las gatas. Mira con el 15-2-3. Y nada, a esperar ahora. Un GC que no sé por qué tengo frío. Voy a mandar, voy a decir algo por Discord. Ah, dale, me ha dicho eso. Vale, me ha dicho que está en el curro y que faltan 10 minutos por lo menos, así que paciencia. No pasa nada. Vas a perder la cara. Parada. Oh, estoy cuentadísimo. No creo que me miro la clasificación, no lo que pienso. Aunque debo de ir regular, tirando mal. Bueno, ni bien ni mal. En mitad de tabla. Ha jugado EC, que me hace que ganó el partido a Dan. Y ya está. Y este es el siguiente partido. Uf. Cola. León.
Esto. A ver, me hacen partido contra cada chimba, lo retrasamos al final. Un momento.
si en principio va a ser a las 8 el partido contra Cachimba. Que tengo puesto aquí mi EC con los partidos. Aunque me han saltado ayer uno. El de Cibersushi. Que no dijeron nada, jugar de improviso. Y el sábado a 12 juega Dormidón contra Mr. Brightside. Sábado 12:00 Dormidón Brightside. Vale, Dara me está entrando ya. Zorina. Estoy reventadísimo. Eso de dormir mal es una mierda. Ay. ¿Quién jugó el otro día? Que se me escapó. Como son tu solo bronce 3 Pure F contra Urk fueron los que jugaron. Que parece que a Urk le salieron todos los unos del universo y alguno más. Por lo que han dicho, pero bueno, lo veremos igual. Y nada, vamos al lío. Va a haber dolor, Neofrina. Va a haber mucho dolor. ¡Ay! Y Dara es muy buen entrenador. Así que... hay que... obviamente dijimos defender. Tú te vas fuera. Y nada, a ver cuántas cartas sobreviven. Si es que no me apetece poner. Es que este tiene que estar aquí y este tiene que estar aquí. Entonces, bueno, pues sí puedo ponerlo así. A ver qué pasa, porque esto va a ser un partido complicadísimo. Ah, mira, tenía que haber puesto esto aquí, pero bueno. Estoy reventadísimo. Duermo muy mal por la noche, ya lo he dicho muchas veces y eso se nota. Tendría que haber venido aquí, pero bueno. Porque ahora le puede pegar a él gratis.
A Pipi. Tiene dos tackles. Un reset tackle y un killer con tackle. Nada, esta vez Germanator tiene que hacer muchas cosas. Tiene tres reservas también. Madre mía, amor hermoso. Un dirty player. Esto puede acabar muy mal. Y tiene la fama también. Jope. ¿Qué he sacado yo en la fama? Un 4. Guay. Hombre, si lo deja a tiro le pegaré, obviamente. Este es mi primer objetivo. Luego el resto. O sea, este es el objetivo number one. Bueno, eso es bueno para mí, en principio, porque hace que sea más difícil para él pillar la bola. Pero tiene un equipazo. Lo que pasa es que me hace, no sé si han ido muriendo guerreros de núcleo, pero es muy típico. Pero vamos, a mí no me entro guerreros de núcleo con blockar, ya con eso me conformo. Pero bueno, tiene 1, 2, 3 Mighty Blows. Yo tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llega hasta aquí más o menos. Pero supongo que tendrá cuidado con la, con el mago. Voy a ir un momento a tomar una pirina porque tengo un dolor de cabeza que no veas. Empezamos bien. Empezamos bien. Ay, la primera en la frente. Ay. ¿Quién es el señor que se ha ido a tomar por saco? Nozulina. ¡Nozulina! Ha durado poco el partido. Hostia, es verdad, gato de rol. A ver, no me había fijado. Ah, no, no, gato. Ah, sí, ya gato de rol, sí. Ay. Bueno. Ay. Aguanta, Ever. Aguanta, Ever. Dios, utilizar el turno 1 esto. Bueno, prefiero eso a menos 1 de agilidad. Joder. 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 Pues nada. Se ha quedado buena tarde. Se ha quedado buen día. El
Ferrero te ha salvado, pero han sido dos heridas ahí como dos panes ahí. Madre mía, de amor hermoso. Nah, pero no, que, no quiero a uno de las animales con menos uno de agilidad. O sea, prefiero que se... O sea... Es una mierda, pero... Bueno, falla el pick-up. Ahí la puedo intentar recuperar. Lo que pasa es que tengo que pasar primero. Que en principio no debe ser mucho problema. Tengo pick-up por aquí. Por supuesto, mi gaga nunca hace nada. Ya lo sabemos. A ver, ¿este hasta dónde llega? Ya empezamos con los unos. Joder. Había que probar, porque si conseguía entrar en la pelota aquí, que no era tan complicado, pero bueno, eran dos, este dos me han matado. Voy a intentar hacer el pase y a poner la pelota aquí, pero bueno, no ha salido, pues no ha salido. ¿Qué vamos a hacer? Igual tendría que haber... No, no tendría que... No, no puedo tirar mago. Aunque me hubiese gustado, la verdad. Igual tendría que haber puesto a esta cata aquí. Por si acaso fallaba. Para que esta no se pudiese acercar. Que es... Esta tendría que haber venido aquí. A cubrir a esta. Fallo mío ahí. Nada, esperemos que falle. Que no es el caso. Au. Se va a cao. Lo menos malo yo creo que podía pasar ahí. Obviamente. Pero bueno.
pickup. Fire pickup. Vale, este pica es un 4 más. Pero hay que ir a por él. Y eso va a ser un poquito más complicado. Puedo venir a por este. No, lo que pasa es que no tengo jugadores aquí suficientes. Porque se me ha ido el otro. Algo pienso. Entonces, es pick up a 4 más. Algo que quiera hacer por ahí por medio mientras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No. Bueno, lo que sí voy a hacer va a ser dejar a este entonces. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Joder con los unos. Hostia, que las presencias perturbadoras, se me ha olvidado completamente. ¡Ah! Esto nos pasa a todos. Tenía que haber hecho una Jeff además. Pero bueno, era un uno igual. Así que pues bueno, mira, no es todo malo. Nada, pero había que intentarlo. Pero bueno. Claro, si hubiese hecho la Jeffy, el pase era el 3 o más. O sea, se me ha olvidado completamente estos dos. Claro. Vale, creo que quiere que utilice el mago, me parece, por lo que está haciendo. Malo que no puedo utilizar mago porque si no me quemo yo solo mis cartas. Voy a jugar Nidus.
Más de Juanitos. Ok. Bueno, aguanta. Pues podemos tirar. Lo que pasa es que claro, no. Es que me doy a dos míos también. Es que o utilizo el mago y me juego las cartas, básicamente, porque esto es... Joder, colega. Madre mía. ¿Pero qué cojones? From the Lost to the River. From the Lost to the River. ¿Y yo cómo salgo de aquí? A ver si me juego este medio da... No, es que... 3, 4, 5... ¿Esto es medio dado o no? Es un tercero. Este no puede salir. Ok. Vamos a intentarlo. Porque si no, no salimos de aquí nunca. Esto, chicos. Bueno, al menos han vuelto algunos. Bueno. El problema es que no tenemos casi carne. Ah, lo que ya sé. Diría que ya llueve menos, pero me parece que no llueve menos. Jope. Joder. Era eso, básicamente morir. Porque ya ahí sí que no me queda otra opción. O sea, ahí no tenía otra. Porque me quedaban tres tíos en el campo. O sea, con tres tíos en el campo, ni poco iba a hacer. Bueno, no es reroll. Es un high kick. Claro, tenés que haber tirado mi bola, la bola de fuego a mis ratas. Creo que no lo había hecho en mi vida. Madar se va a dormir. Madar se va a dormir. Es que tampoco o sea, no tenía más opciones. O sea, tenía que hacer ahí la locura. Y si salía bien y si no, también. Ha salido, perfecto. Cantor demostrando quién te lleva los ganadores del equipo. Ocasionalmente. Lo malo, pues la gata de G6 no está en el campo.
Y Evers en vez del próximo partido. Todo va acorde según lo plan. Joder. Igual no me da tiempo a gastar el rol. Básicamente, que también puede pasar. Pero da... ¡Ey! Todavía tengo rol de líder. ¡Lidl! ¡Tenemos poderoso líder! ¡Oh, poderoso líder! Digamos que está echándose una sietecilla. Le ha ido un Mighty Lotal que es Pailinón y le ha sacado. A Ever le han hecho un MNG. He tenido que alterarlo porque era menos ágil. Y Nozulina, pues nada. Hasta hace 3 segundos, Pepe tenía 3 jugadores en el campo. Bueno, 4. Aunque bueno, Germanato estaba aquí diciendo: yo no quiero saber nada de nadie. A mí déjame en paz. Y así vamos con el partido. Cada vez que me pega, o sea, he hecho un removal. O sea, está siendo esto delicioso. ¡Gen santa! Sí, sí, no, pero es eso. Pero si cada vez que me pegan es un removal, pues me parece a mí que va a estar jodido la cosa. Esta vez sí coge la pelota, lo cual es un problema. Ay, tenemos que pasar. Y solamente hay una forma de pasar, por desgracia. Así que tú te vienes aquí. Aquí Germanator, confiamos en ti. Voy a Germanator. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Joder, qué pena que este no llegue a ponerse a pegarse a bola. Que encima tengo que tener cuidado con la bestia. El problema es que sí. Es que si necesito. A ver, ¿cómo? Es que no. Si los pongo aquí a los dos, básicamente le va a pegar a los dos y se va a ir con las mismas. Con lo cual no me vale de mucho. Lo otro que tengo que tener cuidado con esto. Así es que de momento nos vamos a quedar por aquí. Esta no llega. Un momento. Y a ver si esta quiere salir. Yo ahora mismo llevo la de San Quinquín, básicamente me ha mandado. O sea, si cada vez que me, cada vez que me ha pegado, va chido removal. No es broma. Me he tenido que tirar la bola de fuego a mí mismo. Para que te hagas una idea, para recuperar la pelota. A mis pobres ratas. He tenido que tirar la pobre bola de fuego.
Para buscar que se fuesen los suyos al suelo, básicamente. Obviamente no ha sido mi plan favorito. Sí. Eso. Me tuve que tirar una bola de fuego a mí mismo. A dos de mis cutters. Ah, vale, que ha pegado el block. Pensaba que había pegado sin el block. Por un momento. Así que es lo que hay. A veces tienes que hacer esta mierda con esta gente y ya está. Así que no. No hay más. El problema es que no sé cómo demonios voy a salir de esta. O sea, porque tengo que venir y apoyar ahí, de alguna forma. A ver. Pues puedo esquivar con estas dos o más. Y luego al final dejar eso. Creo que voy a hacer eso. A ver. Por suerte no ha sido un 1. Ahora aquí. Ahí sale. Sí, no, yo ya me estoy dando con un catorce con que no me muera la gente, porque madre mía la que me está cayendo. Y el rol obviamente lo quiero guardar para el OTD. Igual tenemos suerte. El problema es que obviamente va a blizzar aquí. O va a pegarle a... Ah, no, va por un booter. Va por un booter y después le pega al... Au. Pepe. No, no es Juanitrus. Juanitrus, aguanta. Aguantó. De momento. Espérate que viene el Pailón. Ay.
¡Au! Bueno, MNG. No está muerto. No está muerto. ¡Pero me cago en la puta, colega! ¡Es que no! ¡Cada vez que me pegas una puta herida! ¡Madre mía, colega! ¡Es que cada vez que me roza! O sea, cada vez que me roza es una herida. ¡Que no me jodas! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Hostia! Bien, esa era la casilla donde tenía que irte, pero bueno, tampoco es que pudiese hacer nada para evitarlo. Sí, podía haber hecho. Ah, no, no llegaba a esa casilla de todas formas. Bueno, igual sale, o igual no. Dios. ¿Con qué? ¿Pero si va a matar Killer? O sea, si ya no tengo nada. O sea, si no tengo equipo, ¿con qué le voy a matar? ¡De un susto! Joder. Luego verás a Merlin quejarse de que es que le hace mucho daño. No recuerdo un partido de Merlin así, nunca. Ni que hago la leche. Nada, el partido, con suerte saco empate. Eso es básicamente lo mejor que puedo sacar ahora mismo. Pero nada, si cada vez que te rozan te hacen un removal, pues no hay nada que hacer. O sea, fin. Virgen santa, colega. Nah, si es lo que hay. Esto es Blood Bowl y estas cosas pasan. Y nada, pues. Llevamos un día bueno. Se ha quedado buena tarde. Pero si es que, ya, pero aunque creo sea una mierda, si haces esto, pues es que da igual lo que tú creo sea una mierda o que haya Dios. O sea, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, es que no puedo hacer nada. Vamos a intentar la táctica milenaria de quedarse en el suelo.
Bueno. Sigue entera. Y mi turno va a ser rapidísimo. O sea, vamos, va a ser... en turno, básicamente. O sea, ¿qué voy a hacer? Joder. Nah, Pepe. Aunque consiga hacer un TTD, milagrosamente, porque vuelve la gente. Que vuelven, ¿vale? Guay. Nucle no es un equipo que sea precisamente fácil hacerle OTTD por las presencias. Entonces. ¿Y con quién briceo? Esa es la otra pregunta que tengo. Porque resulta que mis dos alimañas están un poquito fuera de combate. Un poquito. Sí, obviamente tengo una G6, pero... primero... hay que conseguir poner la G6 en rango. Y eso no va a ser nada fácil. Me temo. Puedo hacer un dado aquí, eso es lo único que tengo. Y ya ni eso. Pues nada, entraré con medio dado, ¿qué vamos a hacer? Y rezar a que salga bien. Lo único que puedo hacer es intentar meter aquí una cata, haciendo dos tesos o más. Pero eso es otro jugador menos que tengo para pegar. Para hacer un dado. Entonces, pues nada, tengo que intentarlo con el medio dado y si sale bien y si no también. Porque por aquí... no voy a poder. Estoy a medio dado, pase lo que pase. Y nada, a rezar. Si cuando Nufle dice que no, es que no. O sea, no. O sea, no, Pepe, si las cosas funcionan como funcionan, ya está, si no hay más. Y es que aunque consiguiese hacer la épica de empujar a este aquí, tampoco puedo porque aquí ya no hay nadie. Ay.
Yo tampoco, iniciar porque eso es un tercio de dado. Ay, Dios. Es que tampoco me vale. Porque esta casilla no la puedo rellenar. Bueno, la puedo rellenar haciendo aquí medio dado. ¿Esto medio dado? Sí. Mira, from the lost to the river. O no. Ok. Pues... a ver. ¿Hay alguna otra forma de...? Es que necesitaba esto para poder meter aquí a alguien. Pero es que da igual, porque si lo empujo va a ir allí. Pues no puedo ir para adelante. Solo puedo ir para atrás. No diría que pues nada. Pero bueno, Pepe, es lo que hay, si el grupo es así. O sea, lo que pasa es que hay muchas veces que la gente se queja de vicio y no ha tenido un partido de estos nunca. De básicamente me han matado todo el equipo y no puedo hacer nada por evitarlo. Y nada, pues lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Dakearemos y rezaremos, es lo único que podemos hacer. Pero bueno. Vale, lo único que puedo hacer que es hacer una daca. Y ya está. Y si sale bien y si no también. Pero viendo la cantidad de hostias que me estoy llevando por metro cuadrado... Sí, por eso. Sí, cuando, lo que digo siempre. Nufre no sonríe a todos. Cuando te sonría, devuelve la sonrisa. Ya está, sin más. Antes o después pasan estas cosas y ya está. Que llevo, aunque llevo dos partidos así, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pues nada, a daquear. Igual puedo blitzear aquí a uno. Por lo menos. Pegar una leche, porque vamos, es que tampoco me queda mucho. No voy a sacar el 1-2 ni de coña. No tengo gente. Si ya... Es que no tengo ratas. No vaya a ser. Pues nada, ahora se puede poner encima de la pelota. No, sí, cuando el partido quiere... Cuando el partido decide... Cuando la cosa decide venir así, ya no, no hay más. O sea, fin. Ay.
Es que... Y el próximo partido, a ver lo que hago. No me acuerdo contra quién me tocaba. Pero también va a ser divertidísimo. Y lo peor es que va a poner a la bestia al lado también. De la bola. A menos que se quede tonta. Nadal. Aguanta. Pero eso, ahora me viene la bestia también de regalo. Ya está, si... estas cosas pasan, no hay más. A ver, tengo una opción. No es la mejor opción del mundo, pero me parece que es la única que voy a tener, que puedo hacer, pero... que confiar en un 4 más de agallas. Y es que tampoco lo puedo hacer mejor. Si no, pues nada, me he ayudado. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Jeje, World Player, ya está. Sí, es lo que hay. Me llevo otro partido así, así que pues nada. Sabía buena tarde. Cuando no sale nada, pues no sale nada. Es que cada vez que me toca. O sea, es que no, o sea, es que no ha habido ni un puñetera hostia que me ha dado que no ha acabado el removal. Ni una. O sea, todo ha sido removal. Y la galla se parece que ha sido un 1 y un 1, ¿no? Un 1 y un 2. Perdón, dos doses. Tampoco me hubiese valido. Me hubiese valido para coger la pelota, para salir de ahí no. Bueno, igual tenía que coger la pelota y haber repetido la tirada en... los tentáculos. Si es que da igual ya. Si cuando te vienen así los partidos ya es... pues bueno, ¿qué va a hacer? O sea, cada vez que me, o sea, es que cada vez que me ha rozado, se me ha ido todo, me ha sacado todo el equipo. Y no es que diga, es que me he pegado como un loco, no.
Es que simplemente, pues, todo, la madura 7 ha decidido explotar hoy y ya está, otra vez. O sea, no hay partido ya. Un 4 más repitiendo, luego un 3 o más. Pero un 2 o más. Que era 75, igual era un 60%, que era mejor. Porque salir de esto es un 10 o más o un 9 o más. No me acuerdo de los tentáculos, que es peor, yo creo. Pero vamos, que queda igual. Otro. Pues nada, así vamos. O sea, hostia, muerto. Hostia, muerto. Hostia, herido. Hostia, herido. No hay o sea, así no hay manera de jugar este juego. Pero es... ¿qué vamos a hacer? O sea, es que no ha sido ni un partido de fútbol. ¿Dónde está? Santa Pascuas. Aparcado. Si es que... mira, yo qué sé. Ya voy a intentar algo. Bueno. Esto ya es por intentar algo. O sea, no va a salir. Pero hay que hacer algo. Cualquier otro me da igual. Es que, y encima tengo que poner a uno de estos. Ah, no, no hace falta que lo ponga. Si sale bien, si no también. O sea, es que cada vez que me ha rozado. O sea, no es que digas, es que me ha pegado mucho. No, no. Es que simplemente todo. O sea, todo. O sea, no ha sido un partido de grupo, ha sido una matanza. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Nada, ya los partidos mejores. Sé que no queda otra, o sea... en fin. Coño, no está muerto. No ha herido. Son nuevos. No, tampoco puedo hacer nada, me parece, o sea que...
De esos partidos que dices, si no llego a jugar tampoco pasaba nada. Bueno, siguiente era. Ya por nada. ¡Qué remedio! Queda igual. ¡Uy! Casi. Pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Y encima ya no es que haya fallado en el de mano segura, es que encima ha caído justo a la casilla que no podía ir. Ha acabado en el de línea y de línea se ha ido a la peor casilla otra vez. O sea, es que me ha ido todo mal en el partido. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya está. Ah, es verdad que tengo 6 steps. Pau, vale. Pues nada, ya está. Me aviso. Que es lo que tiene que hacer. O sea, no, si no tengo nada en contra de dar a Yagus, está jugando un partido muy bueno. Los dos le han salido perfectos. Que también ayuda mucho. Y por lo menos no hay ningún muerto. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es que ya no. O sea, es que ya me da igual absolutamente todo. O sea, es que... Nada, en turn, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya... Ya ni me molesto.
No, es que me ha hecho... es eso, o sea, es que... Ahora veremos lo que muevas, pero ha sido absolutamente atroz. Y no me ha pegado tanto. Porque mucho turno he acabado así. Pero en el turno 6 de la primera parte estaba con 4 tíos en el campo. O 5. La vida. Y nada, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Segunda derrota consecutiva. La vida. Y ya está, sin nada más. Pues ya está, si es que no... No hay más. Te dedico placajes. 15 removals. Más los que me haya hecho de falta es que han sido unos cuantos. Cuando te vas a esto, pues es que te da igual todo. O sea, simplemente pues... Es lo que hay. Todo empujones, no voy a ser. Y la armadura obviamente ha sido 36%. La vida. No hay mucho que comentar de este partido, la verdad. No es un partido contra quien me toca. Ah, contra el Cato de Merlin. Joder. Bueno, pues un partido de canso. Pero Virgen Santa. Y eso. O sea, 35 plagajes, 10 ha sido 15 removals, pues es lo que hay. O sea, no hay más. O sea, si te hacen eso, pues apague, vámonos. O sea, no... No hay más. No es que me haya pegado mucho, simplemente que todos los S que he sacado han sido para mis preciosas heridas. Y las armaduras, obviamente. Claro, un fallo también que he cometido yo, pero es la vida. A ver, vamos a mandaros con alguien. No sé si alguien está streameando. Madre mía, vaya partido. No sé si va a nadie de un partido así. Porque es que no es... O sea, es que ni siquiera, te lo pasas bien. Porque no puedes hacer absolutamente nada. O sea, es... ver cómo te están machacando todo el puñetero del partido. Y hasta yo me he enfadado. Ahí está Mirabet.
Os mando con Mirabet. Hala, pasadlo bien. Y sed buenos. Y que no pase lo mismo que ha pasado a mí hoy. Bueno, pues lo positivo, no se ha muerto nadie. Que ya es bastante, que con la que me ha caído, buena suerte he tenido ahí, por lo menos. Venga, hasta luego.